nos vamos a otro lugar que te voy a platicar, verdaderamente extraordinario. Está sobre una carretera y en el kilómetro 33, en esa carretera Aguascalientes-Calvillo, sobresale un rostro entre lo alto de las montañas. Y es este. Aquí está. Sí, señor, se le conoce como la cabeza del guerrero chichimeca, una obra de arte que inmortaliza al héroe de esta cultura prehispánica. Inspirado por la gran batalla del Mixtón y lo que representó para el gran árido América, el escultor oriundo de Oaxaca, Juan Justo Zárate, dio forma a esta monumental obra, la cual comenzó a trabajar desde finales de la década de los 90. A una altura de 20 metros, el maestro realizó su trabajo para darle vida al gran héroe chichimeca que lideró la legendaria batalla pese a las inclemencias del tiempo y las constantes visitas de serpientes de cascabel que encuentran aquí su casa y que forman parte de la biodiversidad de toda esta zona. Fue gracias al patrocinio de su amigo de juventud, el empresario hidrocálido José Luis Rojas Villalpando, que pudo dar continuidad a la cabeza del guerrero chichimeca. ¿Sabes cuántos años se tardó el maestro en terminar esta obra? 17 años, pero mira nada más. Valió toda la pena. Y se ha convertido en un destino atractivo para los turistas, pues la escultura está esculpida en el monte, en medio de la naturaleza. Altura, 12 metros. 10 de ancho, 7 de fondo, y dicen algunos que puede llegar a pesar más o menos 2.000 toneladas. Pero aún falta una pieza más, la cual complementa el trabajo del maestro Justo Zárate. ¿De qué estamos hablando? De un águila. Un águila que sale del lado derecho de la cabeza del guerrero chichimeca. Ahí está. Para, por cierto, recordar a Tenemastle, el defensor del territorio chichimeca ante la invasión española. Ahora, el gran guerrero se convierte en un protector de la naturaleza que le rodea, entre la Sierra Fría y la Sierra del Laurel, allá en Aguascalientes.